que yo estoy regresar de clase en la crisis. The vocabulary quizzes lesson. Students. Okay, perfect. Listo. Okay, students. En base a esto, pues yo pasaré las notas de lo que es el vocabulary, ¿de acuerdo? Me parece que sí hay bastantes estudiantes que han estudiado. Muy bien, por acá hay otros que no, que todavía no han repasado el vocabulary. Recuerde que si usted no sabe vocabulary, difícilmente puede entender textos, entender oraciones. Difícilmente. Es un problema si usted no va repasando vocabulary. ¿De acuerdo? Ok, so let's continue. Como les había dicho, tenemos la primera parte del quiz, the second part. De Students Book vamos a revisar cómo les ha ido en las actividades que se les ha enviado a trabajar. ¿De acuerdo? So, open the Student Book in the page number 36. Vamos a empezar en la 36. The Student's Book. No, sería the Workbook. Sorry. The Workbook, que es donde usted practica y trabaja algunos temas solo. Vamos para allá. Ready, ahí estamos. Workbook page number 36. Listo, ¿estamos todos ahí? Yes, teacher. Yes, okay. Listo. Espérese, le cierro un poquito para que alcance todo. Okay. Como es revisión, lo vamos a hacer de manera rápida. No nos podemos quedar, solo estamos revisando para que usted sepa en qué se ha equivocado y qué no, y después poder obtener la nota. Estamos en la página 36 de page number 36. Vamos a ir uniendo rápidamente. Primero completamos, después unimos. ¿Cómo vamos a poner vistos, students? Atentos a cómo vamos a poner los checks. ¿Sí? Porque siempre hay esa pregunta. Vamos a poner un check por cada palabra completada, es decir, como aquí hay una, aquí hay otra. Es un check por acá, es otro check por acá. Por cada palabra completada, nosotros o espacios en los que completamos, ponemos un check. En este caso es una sola frase, es una sola frase. Este no iría porque es una sola frase. Y acá también, yo les voy avisando, ¿no? Acá también. Y vamos a poner otro check a este lado si lo hemos unido correctamente. ¿Estamos claros cómo van a ir los checks? Yes, teacher. Yes, ok, vamos. Number one, the noodles. Todos me ayudan. The noodles. Which. Correct. Which. You bought. Taste terrible. Taste, ¿no? Taste terrible. Listo, aquí son dos vistos, uno arriba y uno abajo. Siguiente, number two, the piano. Which. Correct. Siguiente. List small. No era the play was small. Decía was small. Ok, ahí es otro visto. Which was small. The piano which he played was small. El piano que tocaba era pequeño. The happy girl.
The happy girl. You escort is whose? Whose scarf? Whose scarf is red? Esta es una sola frase, por eso iba sola, solo uno. The happy girl whose scarf is red. Is sitting on the chair. ¿Sí? The happy girl whose scarf is red is sitting on the chair. Siguiente. The young man works. Okay. Who works at the bank. Okay. We'll come to our house tomorrow. Y la última, the woman who is using, okay, the computer. Speak in English. Speak English well. Así quedaba la primera parte. Verá que yo escucho solamente a tres personas que me van contestando. Three people. Si no fuera porque el tiempo no nos alcanza, yo me diera el lujo de ir preguntando de uno en uno. Pero el problema es que cuando hago eso, es muchas veces perder el tiempo. Porque hasta rogarle que prenda el micrófono y para que no me diga y me diga que no sabe, por eso no lo hago. Pero yo me voy acordando de todo esto el momento que reviso después las calificaciones, porque de pronto aparecen mágicamente con todo contestado. Y no es así, porque ahorita que estamos trabajando yo tengo detectado exactamente las tres personas que me están contestando. El resto está calladito, ¿no? Entonces no me venga después a indicar un trabajo bien hecho. No está siendo honesto. Entonces, ¿cómo crecemos, chicos, siendo personas deshonestas? No se puede. Verá que siempre hemos conversado de lo mismo. Vamos, ahora sí. La number one, ¿con cuál tenía que unir yo? Con la de los videos. Correcto, así quiero. Cuando yo les digo todos participamos, no importa que haya bulla, pero quiero oírles hablar. Con los videos, correcto, porque es de lo que estamos hablando. Number two. El piano. Arriba de los videos. El tercero. Number three. La mujer que está arriba. La primera. Number four. Con la segunda. Number five. Con la última. Perfecto. Muy bien, eso sí no parece que estamos solitos cuatro personas aquí. Así me gusta. Cuando yo digo todos, sí es todos. Cuando necesito escuchar ahí, si les digo no, prende el micrófono. Perfecto. Entonces así quedamos, students. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 checks en este, solo en este, pero todavía no contamos porque nos falta la de abajo. ¿Puedo ir hacia abajo? ¿Puedo borrar esto? May I erase this? Yes, teacher. Yes? Okay. So, erase this. Y nos vamos más abajo. Let's go down. Listen and fill in the blanks. Escuche, era también un listening, y llenamos los espacios en blanco. Vamos poniendo vistos en cada espacio que vamos llenando. No es por oración, es por espacio los vistos. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaba la primera? How do you have the first one? The only bike. You rode yesterday, broke this morning.
The only bike that you rode yesterday broke this morning, correct. Los que tienen así tienen un visto acá, one check and another check in this part. Ok, recuerden, uno acá. Por espacios llenados vamos a poner los vistos. Number two, Nick. Give a flowers. Flowers. Nick gave, porque no era give, era pasado. Nick gave flowers to the woman, who worked in the hospital. Who worked in the hospital? Correct. Number three, Nancy. Will meet. Nancy will meet the man. Whose car was outside her house. Nancy will meet the man whose car was outside her house. Y la número cuatro, number four. The girl whose homework was lost looks upset. The girl whose homework was lost upset. ¿Listo? ¿Ready? Yes. ¿Puedo borrar esto? May I erase this? Yes, teacher. Yes. Okay. Entonces, ahora sí, cuente vistos de arriba y cuente vistos de la parte de abajo y ponemos donde siempre, in the middle of the page. Y ya poco a poco ya no le voy a decir, usted sabe dónde van los vistos. Here. Contará bien. Ready? Ready, teacher. Okay, so let's continue, please. Seguimos. Let's continue. Let's go down. Page number 37. Página 37. Esta también ya le mandé a hacer, ¿no es cierto? Tenemos. Circle the correct word. Este estaba súper fácil. Number one. Who or which? Which? The young girl who play? Who can play? Who? Number two, the bird? Which? Correct. Which? The only country? That. The food? Which para cosas, the food dice. We enjoy the dessert. The woman. The train. Which? Correct. Which? Good. Good students. Ready? Continue? Yes, teacher. Okay. Let's go down. Listening. Another listening. Tenemos. Claire, Paul, Frank, Count Emma, Linda, and Carter. Sorry. Teníamos que ir viendo de quién se trataba cada una de estas oraciones. Ayúdame, por favor, Israel. Help me, please. Number one, two, and three. Number one. Claire is the cool girl that is wearing a dress. Claire is the cool girl that is wearing a dress. Correct.
That is good. Siguiente. Paul. Después me ayuda Nicole, ¿ok? Nicole Tipa Luisa me ayuda la 4, 5 y 6. Paul. Is the boy who is blowing a bubble? Paul is... Paul is the boy who is blowing a bubble. ¿Estás seguro? ¿Alguien tiene algo diferente? Is the baby who is the baby who is sitting in the carriage. That's right. Paul is the baby who is sitting in the carriage. Pregunté porque yo tenía ese, pero por si acaso puedo haberme yo equivocado. Number three is Frank. Tú mismo, Israel. Frank. Israel. Pero ahora sí creo que es the boy who is ajá, the... correcto. Yo creo que te equivocaste al dictarme más bien. Frank. Porque Paul puse is the baby. Exacto, sí, me parece que te equivocaste en la dictada más que en lo que uniste. Frank is the boy who is blowing a bubble. Ahora sí, mi niña, Nicole, que me estaba pidiendo la palabra. Aunt Emma. Aunt Emma has a purse that she bought last weekend. Perfect, good. Linda. Linda is the girl whose toy snake is next to her. Perfect. Y la última, obviamente, Carter. Whose hair looks messy is my father. Perfect. Thank you, Nicole. Good job. List students. Count the checks. Cuente los vistos, tanto de arriba como de abajo. Count the checks. And right here. Okay. ¿Qué tienen la siguiente hora, guaguas? Matemática. Okay. Es para ir ya terminando, ¿sí? Porque siempre se conecta un poquito antes. Listo. Ok, students, ¿puedo pasar de esa página? Profe, una pregunta. Yes. Profe, ¿ahí se cuentan los dos vistos en esa que unimos? ¿O solo no, uno? Solo uno, porque solo unimos, no hemos escrito nada. Ya. Solamente unimos, entonces aquí son seis, ¿no? Un check por cada uno de ellos. Y es un check por cada uno de los de arriba. En total serían 12, 13 serían, ¿no? 13 o menos. 13 o menos. 13 or less. Ok. Listo. La 13, vamos a seguir, esperen un segundo. Nos quedamos hasta ahí. Gracias por todo. Do you have any question? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? No, teacher. No. ¿Nos podemos mandar otra vez por la carátula del parcial 2? La carátula del parcial 2. Yo sí las mandé, me parece, ¿no es cierto? Solo la del 1, profe. No, sí les he mandado. ¿Cuál me dices tú? ¿La que va por unidades? La que va por unidades, usted la crea con el valor y todo lo demás. Esa tiene que hacer usted, pasarle al inglés. No tenía nada en especial, solamente la tiene que pasar. Va en inglés y hacer. ¿Ok? Ay, ya, profe. Sí, no les mandé con ninguna cosa especial, solamente hacer la carátula. De acuerdo, chicos, hasta ahí nos quedamos. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, bye. Bye, Sevillas. Bye, everybody.